que te duermes, ¿no? Ya no queda más. O sea, ya todo está, es parte de mi composición. La simultaneidad rítmica ya es parte de mi composición. Simultaneidad rítmica. Las melodías son extrañas. Ya está. Una vieja composición de Arthur. No dice nada sobre ella. No he terminado. Si la he leído todas ya. Arthur debía de tener motivos para dejarla bajo llave. Leer. Mi querido Arthur, no veo el momento de volver a verte. El recuerdo de la tu última visita aún flota en el aire. Como las notas cuando la orquesta ha dejado de tocar. Una guarrilla me llena de sueños, sentimientos y deseos hacia ti. Claro que seguir leyendo. A veces quiero escapar de Viena. Me gustaría que me llevases por Europa y más allá. Año tras año se disipa la sofisticación de esta ciudad, antes distinguida, que ahora se marchita. ¿Quién es? La novia, la mujer. Todas las voces suenan anodinas ahora, como ecos de tiempos mejores ya pasados. Cowen. Claro que seguir leyendo. ¡Hombre! Viena se pierde. Está la pobre, echa un Cristo. Ay, que tenía una querida y ella no lo sabía. Venga, pesadita. Joder. Pero a la ciudad, a sus habitantes, no les importa. Se aseguran de que todo siga como está, en lugar de ponerle remedio. Claro que seguiré leyendo. No quiero limitarme a verlo. A ver cómo se ponen chungas las cosas. He oído que Berlín es el futuro, llena de belleza y esperanza. Tenemos que ir alguna vez a ver el muro. ¿Qué opinas? Por favor, escríbeme pronto. Siempre tuya, Gret. ¿Otra? Sí, tiene otra. No te quiere, Arthur. Salir a mojarse. Su corazón late con fuerza. Siente como el aire le llena los pulmones, oxígeno en las venas. El calor de la en la punta de los dedos. Un ritmo efímero e inconstante. Iruriruri. Eso está bien. Era la última hoja de papel pautado. Había por ahí otra. Pero aún no he terminado. Falta el final. Tiene que haber hueco para un par de notas. Hay una carta, hay una partitura por ahí sin... No. ¿De dónde saco papel ahora? Pues hay un montón de cosas por ahí. Claro. La parte de atrás está en blanco. Necesito el papel. No creo que la vaya a importar. Lo siento, Arthur. Además que está con otra. Mira su obra. Basta para iluminarle el ánimo. Mirar su obra basta para iluminarle el ánimo. Esta es mi mejor obra. Las melodías fluyen por su mente. Fuera está lloviendo. Ahora la dedicatoria. Otto no ha hablado no ha hablado de él en ningún momento, por lo menos que yo me entere. O sea que, a Leos, que ha sido el que más le ha ayudado. A Arthur que le den por el culo, que se vaya con la otra. Va a tomar por el culo por ahí, a Berlín. Se va a Berlín. Venga, hasta luego, Mari Carmen. Venga, pesada. Jo, chica. Si vas a ponerle a Leos. Que luego, mira... Venga, corre, copón, que tengo que poner las cosas, hostia. Leos. Arthur, no. Copón. Leos. Leos. Qué pesado.
Para Leo. Un buen amigo en tiempos difíciles. Un oyente entre bienas. El mejor oyente. Creo que oiga esta canción. Un buen amigo en tiempos difíciles. Un buen amigo en tiempos difíciles. ¡Hala! Ya está. Y ya está. La canción del león. ¡The Lion Song! No me digas. Hasta luego, Mari Carmen. Esta imagen, justo esta imagen, igual, bueno, igual, había un ordenador de por medio, pero casi igual. Tengo un dibujo que es igual, coño. En el auditorio no cabe un alfiler. ¡Qué bien! Ya se han tocado las obras de Schoenberg, Mahler y los demás. La tensión es aplastante. Peca, con dos cojones. Dale caña. Me da la sensación de que hoy está aquí todavía na. ¡Bien! Para que te oigan. Dale caña. Pero no es momento para ponerme nerviosa. No. La canción del león. Los sonidos y las melodías se liberan de los instrumentos. Se expanden con amplios y distantes espacios. Cuando cae el telón, Vilma deja el escenario y nadie vuelve a verla en toda la noche. Fin. Qué bonita historia. Quiero seguir. In the next episode of The Lion Song, que es el señor artista. Visit the Viennese Art Essen. As a young artist with the unique gift, I see people differently. Oh. Anthology. Tengo ganas de jugarlo, tío. Tengo ganas de jugar el juego entero. Me gusta. Hola, hola. Después de un montón de tiempo sin grabar,
Aquí estoy con un té. Ay, esta escena dio más vueltas que el copón, pinchándole a todos los señoros que hay aquí, porque son todos los que hicieron el juego, en plan están todos los nombres. Y las empresas en las columnas, que supongo que patrocinaron el juego. Y ya está. Y no humor. No humor. Y dentro de nada voy a empezar el siguiente. Bueno, dentro de nada. Primero tengo que terminar Timberwheat Park, Timberwheat Park, que es como una demo y no me acuerdo cuál más. Y este, pues eso. A ver, cuando los continúo, porque el del artista me llama la atención una barbaridad. Me apetece mogollón. Las decisiones pueden no reflejar los datos globales. El 90% también ha dicho que me llamo tal. También han convencido a los de que llama Nicole. También han intentado no dormir. Y lo de no dormir estuvo bien. También querían estar con Arthur. Ella quiere estar con Arthur, el jugador no. También han llamado a Leos por última vez. Hombre, era lógico y normal. Pero bueno, no sé. Y fin. Sí, jugaré los demás capítulos. Bien. Hasta luego.